A pesar de la lluvia y el frío, Santa Claus llegó este sábado a la colonia Plan del Río, en donde más de 600 niños lo esperaban para recibirlo y con él, para muchos, su primer regalo de Navidad. Integrantes del grupo Cambiando Historias llenaron de sonrisas con su posada 626 niños y unos 200 padres de familia y abuelitos que los acompañaron. Y como verán, estamos en Villa de García, en la colonia Plan del Río, con niños de la granja, de la franja de Torres de Guadalupe y de Plan del Río, haciéndoles su posada y robándoles una sonrisa. Y esperemos que ustedes también le puedan robar sonrisa a mucha gente. El evento inició con un recorrido en el que niños y niñas tomados de las manos invitaron a algunos de los 53 voluntarios a conocer sus casas y lugares de juegos, todos en condiciones de pobreza extrema. La fiesta continuó con un almuerzo de chili dogs, frituras y barritas energéticas que los niños recibieron con una sonrisa en sus rostros. Pero lo mejor se guardó para el final, cuando después de romper la piñata y divertirse con los payasos, Santa entregó un juguete a cada niño. Con imágenes e información de Olivia Guzón, Grupo Reforma.